Buenas tardes, queridas socias, señor alcalde y concejales, junta de diferentes asociaciones, amigos todos. Hoy es un día muy especial para nuestra asociación. Cumple 17 años, los cuales han sido momentos de esparcimiento recreativo, cultural, artístico para nuestras socias. Por esta asociación han pasado diferentes juntas, las cuales cada una con sus proyectos diferentes, pero apuntando a una vida sana y saludable. Para celebrar este cumpleaños, hemos querido compartir con toda la comunidad higuerina la alegría de poder sentirnos orgullosas de sus 17 años, y para este momento especial nos acompaña un gran grupo de voces e instrumentos musicales, la Tuna 41 de la Universidad de Valencia. A continuación, leeré una pequeña reseña de su vida. ¿Qué es la 41? La 41 Cuadrigintuna Universidad Valencia es una asociación sin ánimo de lucro de antiguos turnos universitarios. La Tuna es adictiva, y los antiguos turnos siempre llevan en su ánimo la posibilidad de revivir aquellos días de Tuna que dejaron atrás con sus estudios universitarios. Por eso se inventaron las cuarentunas, que son las asociaciones de antiguos turnos de más de 40 años. Y como puede comprobarse, sin límite de edad, como dice una canción muy nuestra de ellos, seré turno hasta morir. La 41 nació en el año 2009 como iniciativa de 11 antiguos turnos, y hasta la fecha han ido creciendo de forma armónica. Ha viajado por toda España y por países de Europa, como Portugal, Holanda o Rumanía. Ha realizado innumerables actuaciones de tipo benéfico, destacando su concierto benéfico de Navidad, que se celebra anualmente en Ateneo Mercantil de Valencia. Pertenece a la Federación Internacional de Cuarentunas, a cuyos certámenes acude puntualmente, amén de otras reuniones de tunas, cuarentunas que se celebran a lo largo del año, en diversos lugares y a las que es invitada. Asimismo, acude a manifestaciones folclóricas, bodas de amigos y compañeros, inauguraciones, proclamaciones, etc. La característica principal de la 41 es su amplio repertorio, así como su buen ambiente y jovialidad, que hace que sus canciones sean seguidas con agrado por todo tipo de público. Entonces, que las palmas empiecen a sonar para recibir en este escenario a la Tuna 41 de Valencia. Sí, son tres primeros puestos. Muy buenas tardes, queridos. Quiero agradecer al Ayuntamiento, en la persona de don Óscar Martínez, a los concejales aquí presentes, a Asun, a Pepe, qué duro lo tienes, Pepe, la oportunidad que nos brindáis de estar esta tarde compartiendo un ratito con todos vosotros. Os habéis alineado como si estuvierais en el autobús. Bueno, vamos a cantar unas canciones de siempre. Seguramente son canciones que os evocan a tiempos pasados, os evocan a momentos muy felices.
os retrotraen a cuando erais jóvenes, cuando no teníamos problemas, cuando no teníamos hipotecas. Es el momento de disfrutar con la 41 Universitaria de Valencia. ¡Un fuerte aplauso! Quiero, esto es un gesto para manifestar que la tuna no está ni a la izquierda ni a la derecha, está siempre en el centro. Está permitido, y además lo vamos a valorar, si alguna de las canciones que nosotros cantamos, vosotros las conocéis, nos gustaría que nos acompañáis. Vamos a empezar con una canción que se llama La Paloma.
chinita que sí. Hay que darle tu amor, hay que verte conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí. Archivamos en la papelera que hay en la salida. Si alguno tiene algo que decir, como decía mi compañero, que hable ahora o que calle para siempre. Ahora vamos a interpretar una canción que nos empuja a pegarnos. ¿Hay alguna Lola en la sala? A ver, que levanten la mano las Lolas de la sala. ¿Una Lola? ¿El caballero también? El caballero no. Bueno, pues dedicado a María Dolores, dedicado a todas las mujeres y al caballero de la primera fila, María Dolores. Bolero, que ensalce tu barrio.
La hierba
le voy a pasar el testigo a un joven valor. ¿Os puedo pedir un favor? Me gustaría que todos los que estáis en las filas traseras os vinierais hacia adelante. Es que me he dejado... Bueno, aunque no tengáis entrada, no pasa nada. Me he dejado las gafas y os prometo que de la tercera fila hacia atrás ya no veo a nadie. Veniros aquí. Vamos a hacer grupo. La unión hace la fuerza. Venga, sí, adelante, todos, todos. 1, 2, 3, 4, 5, más. Venga, no seáis tan comodones, va, que nosotros hemos venido de Valencia sin ánimo de lucro. Los que se ponen la última fila son para copiar. A copiar y además la fila de los mancos, hombre, que ya tenemos una edad. Venga, veniros para acá. Venga, va. A continuación vamos a cantar un bello tema. Bello tema que tiene por nombre La Flor de la Canela. Lo hemos cantado hace un ratito por ahí en... ¿Dónde estábamos comiendo? Donde nos estábamos a comer maravillosamente. Y como nos ha salido bien, vamos a repetirlo. La Flor de la Canela, para todos ustedes. En Holanda, en Portugal, en España, por todas las ciudades que tienen
una sede, una organización si no es la nuestra, pero donde realmente nos sentimos reconfortados y queremos llevarlo a su ánimo es cuando estamos en sitios pequeños, acogedores, cercanos, como estamos en estos momentos. Yo creo que se nota por lo bien que estamos cantando y lo a gusto que estamos. Muchas gracias y esperamos seguir ofreciéndoles esta demostración de cariño y de amor a la música. Nuestra alegría, vamos a tocar una canción muy chanchalera y muy alegre que se llama La Viejerita.
papel para que agarre el Belén. Ahora vamos a ejecutar una bella melodía. Por cierto, el aire no lo podéis poner. Aquí en Chella hace muchísimo calor, ¿eh? Ah, perdón, Requena. Para que ya os habéis visto, no podéis apagar los focos, por Dios. Vamos a decir lo que queráis, vamos a cantar lo que queráis. Y a continuación, tenemos una bonita canción muy preparada. Que tiene por, bueno, tiene por nombre, no, o sea, no tiene nombre, realmente no tiene nombre. Una canción que la letra es mía, la música también, y la cantaba Rocío Jurado. Ya te digo. Luego vino, pero vamos, que la letra es mía y la música también. El final, lo que es el final. Pero la parte importante es mía, ¿no? Vamos allá, viva el paso doble. Esta canción no cotiza derechos de autor. Va para él, que está un poco disminuido, y así va sobreviviendo. Vale, mira. Oh,
colores de sangre y oro brillan en nuestra bandera. No hay oro para comprarla, ni sangre para vencerla. Entonces, le vamos a dar unos minutitos de descanso para que vayan a tomar un refresco. Refresco, ¿eh? De momento no, pero refresco sí. ¿Le parece? Entonces, le damos unos minutitos de descanso para que ellos también tomen un pequeño refresco y enseguida les recibimos en este escenario. Un cariñoso aplauso para ellos. Gracias. Ahora cuando volvamos, los que estáis detrás los quiero ver delante. Es peor que me ha entrado y el mío. Bueno. ¿Qué cosas tiene esta niña? ¿Qué cosas tiene? Nos ha recomendado una situación muy bonita. ¡Un refresco! Es muy agradable poder escucharlo, ¿verdad? Yo creo que estamos muy gratos y muy amenos celebrando nuestros 17 años que cumple nuestra asociación Familia Senguerina. Para nosotros es un honor poder tener a la Tuna 41 de Valencia y creo que Enguera se merece esto y mucho más. Agradecer a todas nuestras socias, a todos nuestros invitados especiales por estar con nosotros en estos momentos tan importantes de nuestra vida de la Asociación Familias Senguerinas. Así que por favor, si desean salir un poquito, no se vayan a casa, no, bajo ningún punto de vista. Ustedes tienen que regresar, ¿vale? Porque nos espera la segunda parte. Muchas gracias. Misa Targander, al Cristo de los Gitanos. Bueno, quiero decir que podemos cantar lo que ustedes quieran. Y a continuación. Le llamamos Sordi, como el actor italiano, ¿se parece? Gracias, gracias. Un aplauso para los humoristas. Otro aplauso para que no apagara las luces. Otro aplauso grande, grande. Y a continuación. Iniciamos la segunda parte, sección de discos dedicados. No tengo que levantar la mano y decir, esta, sabemos todas menos tres. Las demás, todas. Bien. Para hacer... Muy original, señora. Vamos a intentarlo, ¿la sabéis? Y si no, la improvisamos, venga. La letra también. Con letra y todo. Bueno, esta vamos a dejar un poco más después. ¿De acuerdo? Venga. Pero, ¿algo más difícil? Esto es un reto. Muy bien. Bien, pero los humoristas han sido antes. Los humoristas han sido antes. Bien. Tengo el corazón de esto. Me he quedado blanco. Bueno, mi compañero ha dicho lo de Rosana. Nos han pedido por favor que lo repitiéramos, que no estaban grabando. Estos son los temas del directo. Queremos dedicarle esta canción a Rosana y a todos los televidentes que en posteriores ocasiones van a poder disfrutar de este evento, pero no en directo, como todos vosotros. No van a sentir ese calor que emana de estos focos, que emana de estos cuerpos calientes. Eso no lo van a sentir, pero van a poder disfrutar de la canción. Rosana, para ti una canción que lleva por nombre
Rosana.
Os prometo que vale la pena
vale la pena escucharla, vale la pena la toma falsa que hemos hecho. Escuchad, esto es un Granada que os va a poner los pelos como escarpias. A mí, a ellos, bueno, a ellos no se los pone, pero se los ponía. Escuchad. Han sido las viudas, ¿eh? Pero... Volvemos a comenzar.
dedicada a todos los alemanes de la colonia Senguera. Una canción que popularizó un chiquito que jugaba al fútbol. Que luego marchó a Miami, casó con varias mujeres, tuvo varios hijos con las distintas mujeres. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Y ya sabéis de quién estoy hablando. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? De Julio Iglesias. Bien, 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 bien. Para todos vosotros. Y vosotras, que se dice ahora que yo no lo acabo de entender, pero bueno, para todos vosotros, Gwendolyn, qué bonita canción, Eurovisión, cuando España hacía dignos papeles en Eurovisión, cuando España contaba en Eurovisión. Cualquiera tiempo pasado fue mejor. Conserve la chaleur, il me fait sentir, il me conserve l'amour. Au fond de mon cœur, qu'encore j'ai pu vivre, mourant d'amour. Perdona, Sonia, nos habías hablado que iba a salir la traducción simultánea, pero es que yo no veo nada.
¿Cuál era la siguiente? ¿Aquella persona ha levantado la mano? ¿Qué canción? Esa nueve. Otra. Paso palabra. La siguiente. ¿Legionario? ¿Soy novio de la muerte? ¿Quién ha dicho? Continuamos para bingo. Que empezamos con un mujer, seguimos con un reloj.
Tengo localizadas a tres o cuatro chicas que se saben todas las canciones. Y el cuerpo me está pidiendo subirlas al escenario. ¿Sí? Bueno, ahora lo voy a madurar esta idea, porque mi mujer me ha dicho que piense las cosas 33 veces antes de decirlas, y que cuando las vaya a decir que me dé la vuelta. Entonces, vamos a cantar una canción muy de la tuna, muy universitaria. Fonseca. ¿Os suena, no? Sí, ¿verdad? Es una marca de agua. Sí, bueno, está Fonseca y luego la agua Bezoya, que es muy buena para la rodilla. Venga, pues vamos a cantar para todos ustedes Bezoya.
Nos vamos a despedir con una canción. Esta canción sí que no cotiza derechos de autor, porque esta canción es nuestra. Esta canción está... Esta canción está compuesta por uno de nosotros, con la inestimable ayuda, como no, de su mujer. Dando el visto bueno y asintiendo. Sigue, sigue, cariño. Es una canción que habla de la historia, de nuestra historia. Nacemos tunos, vivimos tunos y tunos moriremos. Esperemos que sea tarde. ¡Vamos, grupo de riesgo! Es una canción que habla de nuestras vivencias, de nuestros sentimientos, de todo lo que hemos experimentado cuando mirábamos a ese balcón de la segunda planta y veíamos a esas niñas con la ilusión en los ojos, con la ilusión de que eran rondadas por la tuna, con la ilusión de que esta noche sí que sí. Compañera la luna. Y alguna moja que me daba. Ya digo, vamos a cantar si va para Chile, pero bueno.
digo yo, a lo mejor se la sabe uno o dos y no se la sabe todo el grupo, no lo sé, pero bien. Bueno, invito a este escenario entonces a Jaime, por favor Jaime, a Amparo y a Juana Caminos, que no sé dónde está, que no la veo. Juanita, estás ahí. Bueno, a ver. Vamos a sacar un poquito esto. Bueno, primero que nada, lo que tenemos que hacer, Juanita, el niño con sus... A ver, ¿me dan un poquito? A ver. No llego. Bueno, si quitamos el... Aquí estamos, ¿ven? Muchísimas gracias. Sí. Bueno, entonces, como estaba diciendo, que invitábamos a este escenario a Jaime, ¿ya? Jaime, por favor, con lo que le corresponde a Jaime. Jaime y Amparo, por favor, ¿tú lo puedes acompañar? Ah, bueno, mira, todo protocolar, la postura del cable, si ustedes se dan cuenta. Entonces, a ver, yo no sé quién puede hacer recibir este obsequio de parte de nuestros vinos en Higuera. Entonces, le vamos a hacer este reconocimiento. Adentro está el resto, ¿ya? Esto es algo simbólico. No sé quién puede recibir. Amparo, por favor, tú que hagas entrega. Al presidente, creo yo, ¿no? Mira que tanto me ha costado hablar con el presidente antes que llegáramos. Madre, un gran aplauso. Eso es gentileza de nuestra bodega Higuera. Espero lo disfruten. No lo lleva con el plato incluido. Bueno, espero disfruten de este vino que es típico de nuestra zona, ¿vale? ¿A buscar el otro? Sí, ahora. Sí, no, para que yo te lo dejan allá adentro y no, por si se quieren despedir, acuérdense que hay un tema más que. Hombre, no. A ver, cámbramelo, yo te lo llevo para que después. Sí, el vino está dentro, así que no es problema, ahí va la cajita con el vino. Bueno, seguimos entonces, ¿no es cierto?, con nuestra entrega de premio. Jaime, por favor, acompaña a Juanita, que le vamos a hacer entrega también de otros frutos de acá, de nuestra zona, como son nuestro aceite de oliva, ¿vale? Así que, oye, yo sé que ustedes se juntan mucho en reuniones familiares para que degusten en vuestra cena, ¿no es cierto?, este gran aceite que tiene nuestra zona. Muchísimas gracias. Tú se lo entregas y después lo retiras, porque mira, esto es así. No. Mira, como la broma que me has hecho poco rato, ¿no? Que casi me he muerto. Me ha hecho una broma que ustedes no se imaginan cuál. Me dice, yo le digo, a ver, oye, José Alberto, ¿por dónde viene? Me dice, ¿qué es mi día? Hombre, le digo, ¿cómo que hoy día? Claro que es hoy día la actuación. Y mira, si no se pone a reír, es que ya me da un ataque. Yo le digo, oye, pero a ver, ¿qué es esto? Y mira, es una broma que me hizo que casi me dio un infarto. Esa es la tuna, ¿eh? Ese es el presidente de la tuna. Ahí lo tienen ustedes. La parte, ¿no es cierto?, de lo que es la música, va mucho a la broma, y eso es entendible, así que te entiendo de todo corazón. No alcanza con polvorones. Bueno, ahora, al señor presidente le quiero hacer entrega de algo muy simbólico y muy simple de nuestra asociación Familia Higuerina. Muchísimas gracias por todo, es un pequeño obsequio que va con muchísimo cariño, ¿vale? Y espero lo puedas poner en una parte que tengas el recuerdo nuestro. Muchísimas gracias, chicos, por estar. Sé que ustedes son un grupo sin fines de lucro, tal como es nuestra asociación, y sé que también tienen un cariño enorme, que están donde nosotros, donde se les necesite. Muchísimas gracias una vez más, y a toda nuestra gente que nos acompaña, muchas gracias por estar.
creo que ellos se merecen todo el cariño y este gran aplauso para despedir a este gran grupo como es la Tuna 41 de Valencia. Muchísimas gracias por todo y nos despedimos con el tema Cumpleaños Feliz. No se olviden que nuestra asociación cumple sus 17 años. Espero que este cumpleaños feliz sea coreado por todos ustedes. Vamos a ver qué sale nuestro cumpleaños feliz. Flores del campo. Vamos, ya. Ahorita puede ser, pasando que sea.
finalizando ese concierto con La Tuna y 41, que han venido pues a celebrar ese cumpleaños de las familias enguerinas, que han querido pues que todo el pueblo de Enguera disfrutara con estas canciones, las canciones de siempre. Agradeceros en primer lugar esta dedicatoria que me habéis hecho, que la verdad que me habéis sacado los colores, y porque estaba arriba y no se me veía. Pero bueno, deciros, ¿cómo lo habéis pasado en Enguera? Lo hemos pasado de miedo, vamos, espectacular. Hemos comido muy bien, hemos bebido muy bien, hemos cantado muy bien, y ahora nos queda pues un poquito, no sé, pues quizá bailar muy bien. Muy bien, el acogimiento, la maravillosa gente que de Enguera, que la verdad que es un día complicado porque entre que hace calor y la gente le cuesta, pero la verdad es que había gente, ¿eh? Sí, había gente, además muy divertida, muy animada, han cantado las canciones, han coreado con nosotros, nos han hecho peticiones, algún arriesgado, un Granada por ahí nos han pedido, ¿eh? Y esa canción que, como decía Carta, que lo entrevistamos en directo por primera vez en Enguera Televisión, pues hubo una llamada, o sea que eso ya es un lujo en Enguera Televisión, que lo pudimos, no quería que le pidieran la canción de Clavelitos, pero ahí ha tocado, Carta. No es que no quisiera, es que siempre nos piden Clavelitos. Y bueno, pedidnos otra, que tenemos un repertorio muy amplio y podríamos haber cantado muchísimas, pero bueno, bien está Clavelitos. Y una canción que me ha encantado y ha sido ese Granada protagonista. Bueno, pues Pensando en Ti ha salido al principio un poco mal, pero luego... Pero luego le hemos arreglado. Hemos cogido, si cortáis ese trocito queda... Aquí no se corta nada. Muy bien, pues entonces, y va a salir, por pero... Por culpa de tus ojos ha sido, que lo sepas. Que os ha encandilado. Sí, muy bien, gracias. Os ha encandilado. No sé si queréis decir algo a todos los de Enguera Televisión. Claro que sí. Oye, ¿podemos volver otro año? O sea, eso, invitarnos, no sé, nosotros estamos muy dispuestos. Somos unos chicos realmente... dispuestos, o sea, que invitarnos, que vendremos cada vez que nos... A ver, tenemos aquí el presidente. No, el presidente. A ver, presi. Esto era extraoficial, que sí, aceptamos muy gustosos la próxima invitación. No sé, es que no sé si quieres que lo coja. No, ya lo cojo yo. Ya lo coge ella, que cobra o no lo sé por esto. Pues no cobramos, somos voluntarios aquí en Enguera Televisión como vosotros. Y vamos donde podemos, donde llegamos. Y la verdad que, como dijimos en directo, ¿En serio? Esto no es en directo, pero todos los de Enguera lo van a ver. Las cortáis, por favor. Bueno, ya veis que los de La Tuna son así. La verdad que yo ya se lo dije a Cartas, que la emoción de toda mujer es escuchar a esos tunos que llegan a tu balcón y te canten una canción. Yo debo ser de la vieja guardia, ¿no? De las que todavía sueñan con esos tunos. Y la verdad que ahí están. Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo quisiera que sepa, que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Si tú no estás, yo te tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepa que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Pues ya ven, con La Tuna y con esas canciones, las canciones de siempre, nos despedimos. Muchísimas gracias. Estamos haciendo el
Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepa, papá, que nunca quise así, papá, papá, papá. Que mi vida comienza, papá, papá, cuando te conocí.